Muy buena gente, bienvenidos al canal de War87. Como habéis notado, un nuevo vídeo, en este caso modo carrera otra vez. Ya visteis ayer el vídeo de reaccionando a Atleti. Hoy toca modo carrera porque me apetece mucho. Y he pensado en... Me pusiste en los comentarios de la MSN, pero ya lo he visto en otro canal. No sé exactamente qué canal era, pero vi ese vídeo, entonces dije de la MSN ya está en YouTube. Pero yo no he visto, por lo menos yo, la BBC del Real Madrid. O sea, si volviese, ¿qué pasaría si la BBC, Bale, Benzema y Cristiano, volviesen al Real Madrid en este actual Real Madrid? No he hecho los fichajes de, por ejemplo, 2017, cuando ganaron el doblete. Pero se me ha ocurrido esto y yo creo que es buena idea. Vamos a hacer un par de temporadas, lo que ocurriría. Y ya os aviso que les he subido la media a dos de los tres jugadores. Vamos allá. Vale, chicos, pues ya estamos aquí en el modo carrera con el Real Madrid. Ya os digo que le he subido a Gareth Bale la media y a Cristiano Ronaldo, más o menos la media que tenía en 2017 cuando eran muy, muy top. Bale no sé si tenía 88, pero yo recuerdo que sí, ¿no? Más o menos 87, 88, 80 o 90, no sé si llegó a tener. Si no me equivoco, llegó a tener 90, pero tampoco quería chetarlo tanto. Y Gareth Bale le he subido bastante las estadísticas. Como veis, tiene 88 de media. Le he puesto de SDD, aunque es extremo derecho, pero no se puede poner de extremo derecho. Es o MD o SDD. Y he dicho, pues mira, Hazard lo vamos a poner en el banquillo. Porque si ponemos en el banquillo a Hazard, o sea, en el reserva, porque si ponemos a Hazard en el banquillo sería un poco realista. Porque Hazard vino porque se fue Cristiano Ronaldo. Entonces, yo creo que así está bien el equipo. Ponemos como una 4-3-2-1, ¿no? Más o menos. Y vamos a ver qué hace este Real Madrid actual, pero con la delantera que hizo tan buenos resultados, ¿no? Con esas tres Champions seguidas, el doblete, que fueron 5 títulos, si no me equivoco. Si no me equivoco, perdieron la Copa del Rey solamente, pero ganaron 5 títulos de los 6 posibles. O sea, está muy, muy bien. Ojalá lo hiciese Atleti, ya ves tú. Y vamos a simular hasta final de temporada o enero. Vamos a hacer final de temporada. Miramos los resultados. Y pues vamos a ver. Vale, pues al final he decidido parar en enero. A ver cómo vamos la temporada para ir viendo. Y de momento 67 de media. Vamos a ver. Quiero ver cómo vamos en Copa del Rey, que creo que aún no se ha empezado la Copa del Rey, la Liga y la Champions. Y por favor, no hay que... Espero no dar pena, tío, al menos. Liga Santander, ¿cómo vamos? Vamos segundos. A 5 puntos del Atlético de Madrid. Bueno, flojito. Y vamos a ver en Champions League. Tendríamos que haber pasado, es un grupo normalito. Tenemos que pasar primeros, ¿vale? Empatados a puntos con el Inter de Milán. Y bueno, goleadores de Champions se puede mirar. Bueno, lo miramos ahora. Y bueno, también quiero ver los goles y tal y la media. ¿Cómo va la media? Ronaldo baja un puntito. Benzema baja un puntito también. No entiendo, ¿eh? Courtois ha subido un par de puntos, si no me equivoco. Mendy 3, madre mía. El equipo en general está bien. Quiero ver los goles que lleva cada uno de la BBC. Porque es un vídeo de la BBC, está claro. Entonces, vamos a ver. Cristiano Ronaldo, 18 goles y 6 asistencias. Bueno, está muy bien. O sea, tampoco me puedo quejar. Tiene 35 años para 36. Y está bastante bien. Gareth Bale, 4 goles en 28 partidos. Gareth Bale no me está molando nada, su temporada. Pero nada, nada. O sea, es lamentable la temporada de Gareth Bale. Ha jugado lo mismo que Ronaldo y ha metido 4 goles asquerosos. Espero que mejore a final de temporada. ¿Qué más? Vamos a ver al señor Benzema. ¿Y dónde está Benzema? Que no lo he visto, tú. 9 goles. Bueno, flojito también. Para ser el delantero centro, por eso está bajando de media. Porque es que... Lamentable, sinceramente. Pero bueno, vamos a dar confianza y vamos a ver qué pasa en mayo, en junio, cuando se acabe la temporada. Si ganamos la Liga, la Copa, la Champions o la Supercopa de España. Vamos a ver. Y nos vemos ahora mismo en junio de 2021. Vale, pues chicos, ya estamos aquí en mayo. Vamos a ver. Y lamentable, 83 puntos, 89 el Barcelona y 90 el Atlético Madrid. Madre mía, ya temporadita de polla. Tiene pinta que no hemos hecho nada ni en Liga, ni en Copa, ni nada, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cómo hemos quedado. Y haremos otra temporada porque esto no se puede quedar así. Dando pena, no puede ser. 83, 3 partidos perdidos solamente, pero hemos empatado 11. O sea, 11 partidos empatados. Lamentable, ¿cómo podemos empatar tanto, macho?
Madre mía, Supercopa. Perdemos 0-1 en la final, macho. Ganamos en semifinales contra Real Sociedad 2-1. Copa de España. Final, Barça-Atleti. ¿Quién nos tocó? Nos tocó el Celta. En 16avos nos elimina el Celta. Somos un meme, ¿eh? Somos un maldito meme. Y por último, que no he mirado la Champions League, que no tiene pinta que hayamos hecho nada, pero ojalá, ojalá. Vamos a ver. Pasamos, como hemos dicho antes, nos tocó el Atalanta. Ganamos, mira, como en la vida real. En cuartos no toca el City y en penaltis nos ganan 5-4, macho. 2-1 en la ida, 2-1 en la vuelta y al carrer. Y bueno, al menos si gana el City diremos, hemos perdido contra el campeón, pero como no gana el City, lamentable. Y bueno, vamos a ver los goleadores, quién ha metido más goles, quién ha asistido más. 49 de Ronaldo, se queda igual. Gareth Bale ni sube ni baja, se queda igual. Ramos ha bajado 2 de media, creo, 3, madre mía. Y vamos a ver los goles y tal. Mendy, el que se está hinchando, Mendy. Al menos algo positivo tenemos que sacar. Ronaldo, vamos a ver los goles de Cristiano Ronaldo. 31 goles, vale, al menos ha superado los 30 goles, que para ser Ronaldo está muy bien. O sea, tiene 36 años ya Ronaldo. Benzema mejora un poquito más que en enero, pero bueno, que me esperaba un poquito mejor. Aunque no, en Liga no lo ha hecho mal, pero en Champions League, Ronaldo, ¿cuántos goles ha metido en Champions League? 2, o sea, bastante lamentable. En Champions League no hemos rendido bien. Gareth Bale ha sido una temporada desastrosa. 8, o sea, 9 goles en 55 partidos. Vamos a mirar quién ha jugado más de todos. El que más ha jugado ha sido Courtois, Gareth Bale, Benzema y Ronaldo. Y Gareth Bale, 9 goles y 3 asistencias. Gareth, espabila, tío. Que tienes unas estadísticas. Te he puesto unas estadísticas de locos. No se puede quedar así, chicos. Y vamos a intentar hacer otra temporada más. Y veo que no hace nada, pues dejaremos aquí el vídeo. Pero vamos a intentar ganar algo, ¿no? Aunque sea una liga. Gente, pues ya estamos en enero. Ha pasado 6 meses después de empezar la nueva temporada. La segunda temporada de este modo carrera express, más o menos. Con la BBC, vamos a ver si ha bajado de media. Bueno, Ronaldo, por ejemplo, ya vemos que ha bajado de media un puntito. Gareth Bale se queda siempre en la misma. Yo creo, más que nada, no baja ni sube. Porque le hemos puesto... Hostia, no me he enterado. Pero claro, estamos jugando con Hernando. Ay, 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 media temporada jugando con Hernando, lamentable, ¿eh? ¿Y quién ponemos de central? No tenemos central. Bueno, Militao, bueno, se ha Militao. Pero Hernando, hemos jugado media temporada con el Hernando este. Normal, o sea, normal que estemos dando pena seguramente. Y bueno, han subido muchos de media. Mendy tiene 89, Carvajal 89, Odegaard es titular. Y porque Modric no ha renovado, bueno, no le hemos renovado y juega Odegaard. Y bueno, pues ya verás que habremos dado pena en Liga Champions solo. Y bueno, y en Copa del Rey aún no se ha jugado. Pero menos mal que me he dado cuenta que el central este no estaba jugando. Pero bueno, a ver si remontamos. Vamos a ver también cómo vamos en Liga, Champions y tal. Y los goleadores. Y por favor, mejor que la temporada pasada. No es tan difícil hacerlo. O sea, por favor, Real Madrid, hay que espabilar. Venga, vamos. Aquí vamos a Liga. Bueno, Supercopa es Atlético Madrid-Sevilla y Real Madrid-Barcelona. O sea, semi ya es complicado, de pasar. Liga Santander, vamos segundos otra vez, pero bueno, 2 puntitos. Hemos empatado 0 y hemos perdido 4, Hemos perdido muchos para mi gusto, Pero bueno, se puede remontar y más con... Hemos puesto a Militao titular al menos. Y vamos a ver. Champions League, ¿cómo vamos? Espero que no esté eliminado. Hemos pasado primeros por bastante sobrados. El grupo... Era Piamonte de Calcio, que es la Juventus, como sabéis. Bayer Leverkusen y Sparta de Moscú. Y bueno, un rival, o sea, unos rivales que tampoco eran otro mundo y teníamos que pasar. Y vamos a ver los goleadores, ¿no? Que es importante saberlo, si Ronaldo está en buen nivel, Benzema, Gareth Bale. Vamos a verlo. Vamos a ver, perfecto. Bueno, los goles, vamos a ordenar por los goles. 29 partidos, 22 goles. Brutal la temporada de Cristiano Ronaldo de momento. O sea, está siendo de locos en la Liga de Santander, sobre todo, bueno, y en Champions. Ya ha metido más goles en esta Champions, que llevamos solamente 6 partidos.
que el anterior. O sea, fijaos, ¿eh? Benzema, buena temporada. 16 goles, 4 asistencias. De momento, bien. No tanto como Ronaldo, pero bueno, que es difícil hacerlo también como Ronaldo. Aunque en la Champions también se está sacando el miembro viril. Y sí que es verdad que en la Copa de pretemporada es cuando metió 5 goles. Y eso, entonces, para mí lleva 11 goles, ¿eh? Kroos y Bale, es que no sé qué le pasa, tío. Bale es lamentable. Para mí es el que tiene no mejores stats, porque Ronaldo es mucho, mucho mejor. Pero el segundo que tiene mejores stats y el peor delantero de los tres. Lamentable Gareth Bale. Pero bueno, ya habéis visto que vamos segundos en Liga. Hemos pasado octavos de final de Champions. Y vamos a ver la final de temporada qué pasa con este Real Madrid de la BBC. Vale, chicos, pues ya estamos aquí en junio, bueno, mayo, casi junio, y hemos ganado al menos la Liga, que eso es lo que pedía, macho. Tenemos equipo a ganar la Liga, o sea, sobrados, no sobrados, pero casi, casi, porque para mí tenemos la mejor plantilla, no sé si plantilla, pero el mejor equipo inicial, vamos a ver, el 11. Y, hostia, Levante quinto, madre mía. Vamos a ver las derrotas y victorias que tiene este Real Madrid, y vamos a ver. 6 derrotas, al menos hemos perdido 2 partidos desde enero, que tampoco es mucho. Y un empate de 31 victorias, ha sido descomunal la temporada. O sea, casi 100 puntos, 94 puntazos, Vamos a ver la Supercopa gana el Barça, o sea, el Atlético de Madrid. 2-1 contra el Barcelona. Y 1-2 nos ganó el Barça. Bueno, la Supercopa no importa mucho. La Copa de España, vamos a ver. Gana Atlético Madrid contra el Huesca, 3-4, sufriendo. Y en 16avos nos tocó, a ver, ¿dónde está? El Cartagena, y ganamos 0-1 justito, Bastante mal. Después nos toca el Madrid, o sea, nos toca el Atleti en octavos de final. Qué mala suerte, macho. Pues nada, nos eliminan en octavos. Y vamos a ver en Champions League. Los goleadores también lo veremos porque es importante saberlo. Inter de Milán, Juventus, la final, o sea, de locos. Y mira que fuimos mucho mejor en fase de grupos, si os acordáis, con 6 puntos más, pero bueno. En octavos nos tocó el Milan y ganamos 3-1 en el global. En cuarto de final nos toca el Borussia Dortmund y le metemos 0-4 en el global. Y en semifinales nos toca el Piamonte Calcio y perdemos 5-4, habiendo sido mucho más superiores en fase de grupos. Pero bueno, las eliminatorias es mucho más diferente y nos han superado con creces. Y el Inter de Milán, que gana 2-3 contra el City, o sea, madre mía, vaya Champions. Que bueno, al menos estoy contento porque hemos hecho una liga muy buena. Y en Champions hemos hecho una buena Champions, al que no he podido ganar. Y más que y han subido mucho de media. O sea, mirad los jugadores, 90 de media Mendy en la segunda temporada solamente. Militao, Varane, Carvajal 89, de locos. Courtois 92, Casemiro 91, Odegaard 86, Kroos 91, Ronaldo 92, que bueno, ha bajado 2 puntitos en 2 temporadas, pero bueno. Gareth Bale, que 87 ha bajado, al final sí que ha bajado, pero es que ya veréis que no habrá metido ni 10 goles, lo estoy viendo, Y Hazard no está ni aquí, ¿no? Lo habrán vendido a Hazard seguramente. Quiero ver dónde ha ido Hazard, porque antes, hace una media temporada, yo creo que estaba. Pero bueno, vamos a mirarlo, porque tengo curiosidad de qué ha pasado con Eden Hazard. A saber dónde está, macho. Porque a saber. Eden Hazard está en el Barça. ¿Qué cojones? Hazard se ha ido al Barça. Pero qué cojones es esto, macho. Bueno, no esperaba para nada que se fuese al equipo rival Hazard, vale, que lo hemos hecho entre nada, entre cero y nada de caso, pero bueno, no pasa nada. Partidos jugados, el que más ha jugado ha sido Courtois. Bueno, Gareth Bale, 11 goles, 9 asistencias, al final sí que ha llegado a 10 goles. Al menos hago algo. Benzema, vaya temporada, 29 goles, 5 asistencias, muy bien, ha mejorado. Aunque tampoco ha metido muchos goles a partir de enero, pero bueno, estoy contento. Con 16 goles en Liga, 2 asistencias, no está mal. Y Ronaldo, 33 goles, que han empeorado, porque llevaba 20... ¿Cuántos llevaba la mitad de temporada? Pero bueno, es un temporadón igual, Pero en Champions solamente ha metido un gol en 6 partidos, porque llevaba 6 goles, o sea, 4 goles en 6 partidos, y ahora 12. Ha jugado 12 y ha metido un gol más, solamente en 6 partidos más, pero bueno. No pasa nada, en Liga ha hecho un temporada, 25 goles.
Y a ver, el siguiente goleador ha sido Toni Kroos, que ha hecho un temporadón, 13 goles, 22 asistencias de Toni Kroos, 14 asistencias en liga. O sea, descomunal. O sea. Y Militao también un temporadón ha hecho, ¿eh? Temporadón de Militao, ha subido 3 de media. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y pues nada, así se queda así, en teoría, si simulásemos con la BBC, si volviese al Real Madrid. Gareth Bale no estaría en su mejor nivel. Yo creo que si llega hasta Gareth Bale en el nivel de Benzema y Cristiano, hubiésemos ganado el triplete, tío. Pero yo no sé qué ha pasado con Gareth Bale, si. Yo qué sé, no está en su posición. Si jugara en la izquierda jugaría mejor, yo qué sé, o está desanimado. No tengo ni idea. O sea, vamos a ver. ¿Qué le pasa a Gareth Bale? Está contento. Tiene buen contrato. Tiempo de juego. Está contento. El rendimiento de equipo, pues normalito, ¿no? Como todos. Bueno, está normal el rendimiento de equipo. Pero bueno, es normal. Le hemos dado pena en Copa y en Supercopa de España. En Champions no tanto. Pero bueno, el contrato finaliza de Ronaldo en 2 meses. Pero bueno, como esto ya se ha acabado, hacemos 2 temporadas. Y bueno, espero que os haya encantado el vídeo. A mí me ha gustado bastante saber qué pasaría si Ronaldo o Messi. O sea, qué pasaría si Ronaldo, Bale y Benzema volviesen al Real Madrid con la BBC. Esa pedazo de delantera que dio 3 Champions al Madrid en 3 años. Que dejéis un buen like, suscribiros si no estáis. Activa la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Adiós.